¿Cómo lo has hecho? No pasa nada. No tienes a dónde ir. ¿Quieres irte? Pues ven a por estas llaves. Sé que no estás infectada. Ningún infectado. Debo conseguir esas llaves. Reconozco que te creí. Por un momento me hiciste dudar. Oh, no. Oye, Eli. Lamento lo de tu caballo. En serio. Espero que te reconforte saber que no malgastaremos ni un pedacito. ¿Sabes? Ojalá no hubieses matado a James. Era un buen chico. Solo hacía su trabajo. Igual que toda la gente que has matado. Eso solo valdrá para fortalecernos. Hola, Eli. ¡Leo! ¡Eli! ¡Eli, vamos! Sé que estás deseando decirme algo. Oh, ¡qué mal rollo de tío! ¿No? ¿Nada? ¿Estás segura? Sí. Me sorprendes. Es una... ¿Sabes? Aún me sorprendes. Es una pena. ¿Sabes? Aún me sorprende. Ahí estás, Eli. Ajá. Corre, pajarito, corre. Ahí está.
Te arrepentirás. ¡No! Eli. Sabía que serías bueno. No es malo rendirse. No hay de qué avergonzarse. Supongo que no. No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar. ¡Que te jodan! ¡Que te
que me conoces, ¿eh? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. ¡Eli! ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Sientes la brisa, ¿eh? En un día así me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, La otra noche soñé que volaba. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Mira eso. Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Podemos atajar por aquí, ¿eh?